Buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento a la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires para invitarnos de este acto en ocasión del aniversario de la inauguración del Palacio Parolo y también para celebrar a Dante Alighieri. Dante es uno de los poetas más geniales, influentes y revolucionarios del género humano. Es una de aquellas pocas personas y personalidades por la cual es suficiente mencionar su nombre, hasta sin mencionar su apellido, para que en cualquier parte del mundo todos entiendan de quién se está hablando. Y a él, 700 años después de su fallecimiento, hemos dedicado a lo largo de 2021 el ciclo Dante, siete artes por 700 años, que cuenta con más de 60 eventos, realizado por la Embajada de Italia en Buenos Aires, pero también por los 9 consulados italianos acá en la Argentina, por los 2 institutos italianos de cultura de Buenos Aires y de Córdoba, y pero también con la participación de escuelas, los colegios italianos y los institutos de la Dante Alighieri. Y hemos optado por celebrar la vigencia de la obra de Dante proponiéndola a través de todas las diferentes formas de arte que se inspiraron en ella: el cine, el teatro, la danza, la música y, por supuesto, con muchos eventos dedicados a la poesía. Y estas iniciativas se están llevando a cabo tanto en Bariloche como en Mendoza, en Bahía Blanca, en Córdoba, con la idea de ofrecer al más amplio público argentino una real y propia inmersión en el mundo dantesco. Y este programa de eventos fue lanzado justamente hace unos meses en el Palacio Barolo, acá mismo, que fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti, financiado por el empresario italiano Luigi Barolo y justamente dedicado a la Divina Commedia de Dante Alighieri. Somos entonces felices de poder renovar hoy otra vez nuestro personal homenaje al sommo poeta y a este icono, Palacio Barolo, un icono de la arquitectura italiana en Buenos Aires. Muchas gracias y arrivederci.